doctor. Bien, doctor, bien, bien, bienvenido. Bienvenido, doctor. Sergio Díaz, vicepresidente de la Asociación de Juntas. Johan Jaramillo es candidato a la alcaldía de Tengo por el Partido Verde. Muy apreciados compañeros, doctor Óscar Iván Zuluaga, el ministro de Hacienda y precandidato a la presidencia de la República. Doctor Juan Carlos Vélez Uribe, recio defensor de los derechos de los policías y de los soldados de Colombia en el Congreso, valeroso, precandidato a la presidencia. Señora ministra María del Rosario Guerra. Señor doctor Luis Alfredo Ramos, precandidato a la presidencia de la República. El gobernador de Antioquia, doctora Carlina, doctora Alejandra. Muy apreciada Paloma Valencia, quien debe ser senadora de la República. Muy apreciada comunidad. Llegamos con mucho cariño esta tarde a Mosquera. Yo le debo a Cundinamarca toda la gratitud. En cada ocasión que tengo la oportunidad de estrechar la mano de mis compatriotas cundinamarqueses, me mueve el afecto y la gratitud, el cariño. Ustedes han depositado enorme confianza en mi carrera política. Los que están afuera, es muy importante que debatan. Que la democracia les dé todos los derechos. El gobierno nuestro fue el primero que construyó en Colombia con la seguridad democrática la cultura de que la seguridad tiene que ser una garantía para los amigos del gobierno y para los críticos del gobierno. Mis mayores críticos, como el alcalde de Bogotá, la senadora Córdoba, aquellos que me acusan de paramilitar, fueron los más protegidos en los 8 años de gobierno. ¡Qué paradoja! Esta persona, según ellos, criminal, fue quien instauró en Colombia el principio democrático de seguridad de que la violencia no puede interferir en el debate.